Bienvenidos a este tu programa de Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica. Que sí, ajustense en sus cinturones y aquí empezamos. Toma Buda PR, las otras emisoras de vela nativa que abran y la cierren, que la puerta la cierren. Realizamos entrevistas, informaciones del evento. No cambia el canal, todos los sábados venimos con nuevo entretenimiento. Navegando en los ríos y también en las playas. Estamos sonando en Puerto Rico, también allá en las Islas Canarias. En la vela nativa. Y los de Bolineando, les damos las gracias, siempre en sintonía, ustedes los sigo apoyando. Esto es Toma PR, Toma Buda PR, que avancen y cierren, las otras emisoras que avancen y cierren. Mira, y si no has visitado la diosa del mar, mira, esta es la casa de la langosta, mano, los pioneros de la langosta rellena. Mira, la diosa del mar está ubicado en Arroyo, Puerto Rico, en la calle Esperanza número 6, Playa Cangrejo en Arroyo. Mira, puedes llegarte allí, mano, de verdad, porque hay muchos beneficios. En el patio, la playa. Un balcón segundo piso, puedes estar sentado con tu pareja, comiéndote una langosta allí a lo vale. Rellenita, lo que tú quieras, de verdad. Te va a encantar estar en este restaurante. Y oye, cuando llegues allí, dile, vale, yo escuché esto en Toma Buda PR. Y él sabe lo que va a hacer, que sí, te aconsejo que vayas al restaurante La Diosa del Mar en Arroyo. Ya lo sabes, mi gente. Oye, y si no ha ido a La Malcriada, allí en Malecón de Anahuabo, de Tita La Malcriada, donde venden unas frituras brutales y todo fresquecito, chapín, pulpo, carrucho. Oye, me comí una de carrucho, estuvo brutal, me encantó. Tita La Malcriada tiene unas frituras brutales allí en el Malecón de Anahuabo. Te invito a que pases por allá y dígale que Toma Buda PR te dijo. Óyele. La Diosa del Mar te invita a su segundo festival de la chiringa. Mira, esto va a ser en el patio de la Diosa del Mar. Oye, con premio de la chiringa más original, la más que dure, la más alta. Oye, y acuérdate que la Diosa del Mar es deporte, cultura y tradición. Y oye, y por si acaso no encuentro cómo llegar, no, este es fácil. La Diosa del Mar está ubicada en la Playa Cangrejo en Arroyo. Su propietario Luis Valentín y su equipo de trabajo lo estarán esperando. Mira, esto va a ser el 28 de mayo desde las 11 a.m. Y sí, ellos van a estar allí ready para cuando todos ustedes lleguen para disfrutar este gran día en familia. Que sí, allí los esperamos. Ajá. Tienes que tener un andamiaje, tienes que ver qué es lo que tú quieres. El catamarán Carbon Fiber completito. ¡Diablo, mi hermanito! Mira que clase, qué lindo. Y timón con foil. Eso se baja ahí. Ah, no, papá. Esto sí que es para correr y lindo y bello. Cable, mija. Aquí esto es carbón. Placas solares. Mira, palo carbon también. Mi hermanito, si sí, esto es un yate, son diablo, brother. Qué lindo, bro. Tiene al frente buscarle viento. Todo, brother. ¿Y esto va a competir también? Yo creo que lo van a llevar para allí, para hacer, porque ese conoce todo. Para la quilla, se le ve lo que vira la quilla. No, el motor que es eléctrico. Ah, el motor eléctrico allá abajo. Por aquí, tú ves la quilla que es doble. Ok, yo sí, no, la bolsa era la aquí. La bolsa, ya es dobla para allá. Ya, hermanito. Ya, no, papá, y esto es, mire. A mí me gustaría verlo navegar por un par de nudos chéveres. No sé si lo van a sacar hoy o mañana, porque van a graduar el FOI. El FOI. Diablo, mi hermanito, esto sí que es un yatezón, pero mire. Ya me estoy convenciendo de venir. Aquí está la manera de salir, ¿eh? Mi hermanito Joey. Ya, papá, mira, 225. Esto es lo más lindo que hay aquí en la marina, papá. Ya.
Ahí en la casa del campeón, aquí, papá. ¿Quién vive aquí, Yowi? Diablo, ¿verdad? Diablo. Miren esto, eres. Toma Buda PR, no se envuelvan. El navegante. Entonces madera, Titi. Esto fue de clase. Luego de estar con Joey Pérez, Junior Jenke y su familia, luego que vimos el bote, el navegante, hizo una llamada a Ponce de una entrevista que tenía pactada. No se dio esta dicha entrevista. Y se me ocurrió manejar hasta Patillas. Mi intención era entrevistar a la otra persona en Patillas, pero me detuve en la casa de Francisco Morales, mejor conocido como Paco. Así le llaman cariñosamente en el mundo de la vela artesanal en Puerto Rico. Cuando llego a la casa de Paco, me estuvo hablando de muchas anécdotas. Ahí fue donde le pregunté que si lo podía poner en un micrófono y grabar este rato que voy a estar con él. Y créanme, esto fue otra cosa. Espero que se disfruten este ratito con Francisco Morales, alias Paco, como cariñosamente lo conocemos. Y cruzando los palos para hacer las curvas. Entonces que ajá. Yo me metí ahí abajo. Hice un... ¿Cómo te digo? Hice una cruceta de tres patas. Ajá. Para acomodar los palos. Para entonces con la vieja de gasolina. Pero trabajarlo. Wow. Aquí vino... de la iglesia vino el pastor como 6 o 8 miembros de la iglesia a regañarme. El difunto papo. Un pipo. Entonces, aquí. Resulta. Wow. Tengo unos retratos aquí que resulta que yo dejé que hablar y hablar. Y miren mi hermano, miren su condición. Miren que usted tiene que la costó, tiene que estar descansando, que si esto, si no. Sí. Se me cae, que no se me vayan a perder. Sí, yo no dejaba hablar. Loco, yo. ¿Puede? Uh-huh. Wow, Paco, usted tiene. Yo los dejaba hablar y ellos hablándome y aconsejándome. Cuando terminaron, que iban a cambiarme la conversación. Digo, un momento, yo también tengo que hablar. Me dice el pastor de la iglesia, me dice. No, Paco. Sale y me dice. Esa foto ya la tengo, ¿verdad? Esta misma que está aquí. Sale y me dice, el pastor de la iglesia me dice a mí. O sea, yo le digo, el pastor, usted sabe que uno se acuesta. Ay, estoy bien, estoy descansando, me siento bien y eso. Pero usted sabe que viene el pensamiento bueno, pero también abunda más el malo que el bueno. Ajá. Porque uno se acostumbra a hacer algo. Bonito. Entonces le digo, ¿qué usted cree si un día la mujer mía viene y abre la ventana aquí y me encuentra guindando como yo fuera un adorno de Navidad? Los callatos. Jamás hasta se fueron. Pero vamos a dejarlo tranquilito que tiene razón. Pero que, entonces yo le digo. ¿Qué usted tiene ya esto de Paco? 7-7. 7-7. Yo le digo, usted sabe que. Que mente ocupa no cría vicio. Mira, esa gente no hallaron ni qué hacerse. Vinieron a regañarme y salieron, vinieron volando y salieron trasilados de aquí. ¿Cuándo fue este, el ok, este es el novatito? Este es el segundo. Tú tuviste uno, que ese fue que le dio la vuelta a Puerto Rico. Ajá, es que yo lo hice para el año 83. Empezaron a hacer en el año 83. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque me operaron de los discos, estaba malo de la espalda, no voy a trabajar en lo mío de construcción. Ok. Si no puedo trabajar hasta afuera, lo mío de construcción, ¿qué hago? Busco. Yo tengo que buscar qué hacer.
¿Ese fue el bote que usted que se quemó o usted le pegó fuego o algo así? Ese bote, Fermín le dio la vuelta a Puerto Rico. Ah, Fermín le dio la vuelta a Puerto Rico en ese bote. Le dio la vuelta en 18 pies, 9 pulgadas medía. Entonces, le digo a los muchachos, lo iba a reparar. Estoy sin trabajo. Le digo a los muchachos, vamos a remodelarlo completo. Y lo quería hacer un toquecito al frente y eso. Pero que entonces ellos me hicieron trabajo, me lo despedí, le sacaron todo eso de la para que la estaba bien pegada. Y yo sin trabajo, y porque yo quería hablar con él para estar haciendo algo. O sea, cuando yo estuviera chavo, venía rápido y lo arreglaba. Me levanté yo un día, lo veo y digo, ay, 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 esta gente, estos muchachos me dañaron el bote. Pensé, miraba, me fui al pueblo, caminé, vine para acá, cogí la sierra y yo la pegué, lo pegué, entonces le metí fuego. ¿Le pegó fuego? Le metí fuego. Y después ahí nace el novatito. Y después hice este. Un bote, el único bote hasta ahora artesanal que le dio la vuelta a Puerto Rico lo hizo él. Este todavía lo tiene Lubi en Arroyo. Cuando vive el liceo. Ajá. Por el pentro. Ok. Él le cambió Lubi. El color. ¿Le cambió el color? Sí. Yo lo había tirado, yo lo había visto por Facebook, pero yo lo vi igual. Le puse como un color como crema, grisosa. Ah, sí, así crema, fue algo así. No, lo cambió, antes era blanco y. Antes, Paco, ¿cómo era la regata antes? Sí. Era mucho mejor que la porquería que están dando ahora. ¿Sabes por qué? Porque antes el capitán tenía que usar su mente. Ahora salen de allí, aquí, arriba y ahí. Lo que tienen que buscar un bote rápido, no hay que usar la mente para nada. Yo estuve ayer entrevistando a un señor. El señor me dice, antes. El pescador era el que regateaba. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que los demás compañeros empezaron a hacer botes para competir. Y empezamos a desplazar el pescador de la regata. Ah, ok. Y entonces, ese bote de vela que competía, empezamos a ponerle espuelón y a ponerle cubierta y menos lo puedo usar para pescar. A mí me dicen que el primero que vino aquí, porque antes no se corría con espuelón. Me dicen a mí que fue Pairo que le puso espuelón a un bote de los Sánchez. Sí, a Pairo. Pero antes que eso, vinimos un bote, trajimos el Cindy Milti que no tenía espuelón. Pero vino un bote que lo trajo de toda la costa que se llamaba el Gamaliel. Y aquí se llamó el Bucanero, que tenía cubierta. Yo he escuchado eso. Que tenía cubierta. Y no era un bote como tal, era un gambotín. Era un gambotín. Un gambotín. Que tenía supuestamente. Está más liviana. A mí. Ah, que tenía supuestamente como es cubierta y tenía orza, o sea, taquilla. Cuando antes el bote de pesca era de pesca, se sacaba el motor de Wisconsin y se utilizaba para pescar y para gemar. Y él dice, porque yo le pregunté, me dice, oye, esta es buena pregunta, yo te voy a decir qué fue lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí fue que estaban haciendo botes para la regata, cuando solamente existían botes para la pesca. Y básicamente se sustituye el pescador por estos botes de regata. Y eran dos personas. Ajá, eran dos personas antes. Eran dos personas, ahora son cuatro. Ajá. Pero antes era... Ahora son cuatro y tienen plomo abajo. Ajá, era plomo abajo. Tienen mucho más ventaja que antes. Sí, porque antes solamente se las traba por dentro, en saco. Y antes esos botecitos se viraban y aquí había que bucearlo, ahora quedan bollando. Ajá. Eso es lo que yo digo, todo esto ha cambiado. Pero si tú miras bien, de acuerdo al tipo regata que están haciendo hoy día, al tipo regata que hacían antes, porque antes salían de aquí, iban allá a Cheriópolis por allá abajo y allá miraban.
creo que la Copa de la Amistad salíamos de Guardarraya de hasta Barranca. Te metían en Arroyo, después nos metíamos aquí, entonces volcamos allá. Y ahora, hoy en día, tienen botes más seguros, pero tienen miedo a mirarse afuera. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero yo pregunto eso, personas que saben, me dicen ellos que los botes, lo que tienen, están cargados en vela. Eso es lo que está pasando. Son 30 pies de mástil. Que usaba un 22 antes. ¿Usted sabe quién va a correr el domingo que viene en Aguabo? Cigarrón. Va para allá. Va para allá. Está ready ya. Yo voy para allá porque allá están haciendo las regatas tradicionales todavía. Sí. Aquí, yo llevo más de 4 años, yo no tengo bien una regata. Pues si lo han cambiado todo ha cambiado. Entonces, si están así, igual que los botes, si los botes son nativos, ¿por qué no saben, siguen la tradición? Honestamente, yo soy honesto, ¿por qué bregar con pejería? Verdad. Porque eso es lo que yo digo. Y yo creo que ahora ya estos botes llevan más equipo para poder, para trabajarlo adentro o para que corra un poquito más. Yo creo que para mí que se enfocaron más en la competencia. Antes era como que más de amistad. Sí, ahora no es lo mismo. Antes te iba en casa Sulestiano allí, en casa Saro allí, estabas todo el día allí, te entretenía. Es más, yo iba con mi abuelo y yo me entretenía escuchándolo hablar malo. Sí, hasta me hablaba abuelo. Sí. Y cuando caminaba así, empezaba a gritar. El boliche sigue los pasos. Con mi abuelo y yo me entretenía solamente volverlo a ver malo. Sí, así es. Pero era tremenda persona, ¿eh? Sí. Era tremenda persona. Me gustó el último bote que hizo, que fue el ocaso. Yo no sé qué pasó con ese bote. Pero ese bote le quedó como si fuera para llevarlo a un museo o algo, porque ese bote le quedó súper bonito. Sí. Y yo no sé. Bueno. De ahí salió, fueron bastantes botes que se de él. Toma el café. Le hago un poquito. No, yo estoy tranquilo, de verdad. Solamente quiero venir acá porque yo sé que tú tienes demasiada historia. Yo me acuerdo todavía el jeepito que usted tenía 4x4. Cuando usted iba allí, sacaba el Willy. Que lo sacaba. Llegaste a sacar el Don Pepe cuando él tenía la Cherokee atollada, le enganchaste el guillo, todo ahí, y sacaste la Cherokee con el Don Pepe pegado. Los dos juntos. Y te digo, es que es demasiado, mucha historia. Yo estoy buscando esto, buscando gente. Te voy a decir una cosa, si esto fuera por lo menos la mitad de lo que era antes, se podía, pero ha cambiado demasiado de mucho. Todo ha cambiado. Demasiado. Y no ha cambiado para bien, honestamente. ¿No? Para mí no ha cambiado para bien. Porque ya las regatas ya los capitanes no tienen cosas en la mente. Los jóvenes no tienen más nada. Bueno, eso sí. Yo me acuerdo, el novato viejo, el imagero estaba ganando al novato viejo como por 3 minutos de ventaja. Wow. Y sin embargo, el novato se lo ganó. Y en la última vuelta, mira que esto, dieron una vuelta extra allá abajo. Entonces, cuando Carlos subió, pues él mismo contando después, él dice: yo subí para cuando fue la vuelta vieja, ir tranquilo, sin mejorar el bote. Pero cuando el novato vino en tierra aquí, a la orilla, el viento le cambió el norte. Entonces Cali estaba afuera. Y el novato estaba en tierra. Y si está en tierra, pues se va por toda orilla. Pues se vino por toda la orilla, pues yo la voy a primero a la cosa. Perdiendo como por 3 minutos. Y eso es la ventaja y el peligro de una regata. ¿No cuando hay un cambio de viento? Pues eso. Y entonces, si el capitán tiene experiencia y sabe lo que va a hacer. Pero si fuera cortita, no valía la pena. Pero 3 minutos, estaba dos que estaba Cali, sí. Le llevaba un rollo entonces bastante largo. Le llevaba como de aquel mal de la tranquilidad. Sí. 3 minutos en agua es mucho. Sí. Es mucho. Pues no, mira,
cuando Carly mira afuera, porque el mismo en tierra decía, yo lo que quería era cómodo sin aforrarme, sin aforzarme. Ave Entonces volvió María. Paraguay y nosotros sigo Paraguay a tierra. Dios mío. Venga, el novatito de ahora, ¿tú crees que para coger con estos botes deberían hacerle cambio? No, los botes que están cogiendo ahora son muy diferentes. Digo, Demasiado. pero para la categoría de él siguen siendo los normales. Sí, tiene que ser El normal. Tomanene sigue siendo Sí. normal. El Dedi, para poder tener uno también que está igualito. Sí, me dicen que allá hay uno o dos, está que. Hay uno que se llama el dragón del mar creo que es. Sí, pero El ese de tiene el. sobre 6 pies de ancho. Hay calanao. Oh, que pues, ahí están hablando, parece que no lo quieren en la liga. No, no lo quieren. Y le dijeron que Porque. lo tenían que hacer para. Entonces, pero la persona dice, pero es que antes corrían con ellos. Entonces, ahí está abogando él. Pero no sé de verdad en qué va a quedar eso. Eso lo están organizando. Ah, lo están organizando ahora es la Lo cosa. están organizando. O vamos igual o no. O no, o si quieres pejería, te vas aparte. Eso es así. ¿Ve? Y están bregando con eso porque ¿Eh? lo compraron para rollo ahora. Ajá. Y ya está empezando a montar la cubierta, pero no se ve que lo están alargando a 17 ni nada, lo están dejando a 16. No, pues creo que se va a quedar, porque no lo van a querer. Y Porque si lo quieren, el problema de eso es, se aceptó ese y viene otro más modernizado ese. ajá. Y cuando uno viene, cambian todo. Y que ahora, mientras más ancho sea el bote, más vela aguanta. Y esa es la ventaja. Entonces, y Y te cala menos. te cala menos, el viento lo mueve más rápido. Por eso estos botes, digo, a estos botes yo le llamo a los modificados. Yo le llamo es que es la vela artesanal vela ligera. Artesanal, porque corren demasiado. Cogen. 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 Y es mucho más rápido bregar allá adentro. Pero antes, lo bonito de los artesanos era que cuando se veía, iban lento, lo estaba bien que iban lento, pero se veía la pelea que había entre todos los botes, pues se veía todo cerrado, ¿tú entiendes? No, y casi siempre los dueños botes estaban buscando el capitán que más experiencia tuviera. Ajá. Y siempre nosotros los gorditos éramos los que estábamos ahí La para la banda. banda. Ahora los gorditos no valemos nada ahí, ya no hay nada. Ahora te ponen un cable y un Ahí trapecista. tengo yo una vela y un tal de eso de humano. O ese para el cigarrón. Sí. Para el cigarrón. Ya se lo arreglé. Ok. Ah, porque eso me está hablando ayer de unos carruchos que te va a traer, algo así. Sí, porque yo le dije, porque es que viene un cuñado mío. Ok. Entonces digo, mira, yo no puedo comer nada de eso. Porque yo sí me pongo, ahora mismo la dieta mía está demasiado fuerte, está muy fuerte. Yo lo más que como son 2 onzas de carne en el día y ya es el pollo pavo, más nada. Antes. Porque mi señora ya está 17% de vida, está más muerto que vivo. Wow. Miren. Aquí hay un marcapaso con desfibrilador. Mi suegra tiene uno que le manda chos de corriente cuando el corazón. Pues ese, tengo, Ese es. sí, tengo Mi el suegra. marcapaso para controlar el corazón Ajá. y tengo el desfibrilador que el corazón mío se paraba. Y si pasa algo, desde allá rápido te llaman acá. Preguntándote cómo tú estás, ¿no? Que aquí me marcó tal y esto. Yo Dios. tengo ese equipo, pero es que los riñones me han dañado el corazón. Al tirar las Antes. impurezas, como son el sitio, me han dañado el corazón. Mira, yo aquí lo estoy grabando para que el día Pero. que yo creí que no, yo sé que usted no lo adora mucho, pero para que algún día, 30 años después, pues la gente pueda verlo y decir, coño, Paco sí que Pues yo estuvo. te digo honestamente, yo aún así la gente me busca, yo tengo sobre la corona y ya estoy de trabajo. Pues sí, yo no sé qué. Oh, usted fue que me dijo a mí que está, usted está hasta pega losetas y todo eso, haciendo baño. Ven acá. Haciendo baño y todo. Y yo digo, pero este hombre es loco. Mira, y si no has visitado la diosa del mar, mira, esta es la casa de la langosta, mano. Los pioneros de la langosta rellena. Mira, la diosa del mar está ubicado en Arroyo, Puerto Rico, en la calle Esperanza número 6, Playa Cangrejo en Arroyo.
Mira, puedes llegarte allí, mano, de verdad, porque hay muchos beneficios. En el patio, la playa. Un balcón segundo piso, puedes estar sentado con tu pareja o comiéndote una langosta allí a los vales. Rellenita, lo que tú quieras, de verdad. Te va a encantar estar en este restaurante. Y oye, cuando llegues allí, dile, vale, yo escuché esto en Toma Buda PR. Y él sabe lo que va a hacer, que sí. Que sí, te aconsejo que vayas al restaurante La Diosa del Mar en Arroyo. Ya lo sabe, mi gente. Oye, y si no has ido a La Malcriada, allí en Malecón de Anahuabo, de Tita La Malcriada, donde venden unas frituras brutales y todo fresquecito, chapín, pulpo, carrucho. Oye, me comí una de carrucho, estuvo brutal, me encantó. Tita La Malcriada tiene unas frituras brutales allí en el Malecón de Anahuabo. Te invito a que pases por allá y dígale que Toma Buda PR te dijo. ¡Óyele! La Diosa del Mar te invita a su segundo festival de la chiringa. Mira, esto va a ser en el patio de la Diosa del Mar. Oye, con premio de la chiringa más original, la más que dure, la más alta. Oye, y acuérdate que la Diosa del Mar es deporte, cultura y tradición. Y oye, y por si acaso no encuentro cómo llegar, no esté fácil. La Diosa del Mar está ubicada en la playa Cangrejo en Arroyo. Su propietario Luis Valentín y su equipo de trabajo lo estarán esperando. Mira, esto va a ser el 28 de mayo desde las 11 a.m. Y sí, ellos van a estar allí ready para cuando todos ustedes lleguen para disfrutar este gran día en familia. Que sí, allí los esperamos. Okay. Estamos, si me vaya a gente, para que tengo la cortoja de la llave suelta. Ay, Dios, ay, qué cosa de ella. Mire, aquí acá. Es tu gaveta. ¿Usted hizo esto? Esto es gaveta y esto es cemento. Aguanta, aguanta, aguanta. Esto es cemento. Esto es cemento. Y esto es gaveta todo. ¡Wow! Entonces, mira, remodelé la electricidad. O sea, todo esto es losa también ahí en las paredes. Sí. Esta loja la quise tirar en ese estilo. Ok. ¿Y de dónde sale ese estilo? ¿Ah? ¿De dónde sale eso? Bueno, de aquí. O sea, que usted se lo inventó. Sí, yo dije, yo la quiero así. Entonces, le hice la alacena a la mujer. Porque ya, esa alacena se pone que ir de aquí, ella no la quiere ahí. Ok. Está bien bonito. Entonces, aquí la tengo. Esto es una extensión de una mesa. Esto es una mesa. Ay. Ah, oh, usted la hizo, sí. Pongo esto para el descanso. Esta es la mesa de comedor. ¿Qué pasó? Pongo. Eso, mami. Mira. ¿Y usted se pasa haciendo estas cosas? Mira qué chulería. Que cojas idea. Pero usted no puede seguir trabajando así, Paco. Sí, no, sí. Yo digo, yo no quiero estar de vago. Paco, usted tiene una mano que Dios se la bendiga. Que Dios se la bendiga. ¿Y la idea? No, yo no sé por qué usted no tiene todo una. Yo estoy haciendo la silla, mira, del comedor. Mira, vámonos conmigo. Vámonos para Guayama. Y llegó a enseñar algo que yo estoy haciendo. Déjame traerlo. Vente, vámonos conmigo para Guayama. Déjame traerlo. No, ya está haciendo un 4. Mira, si ¿sí lo está haciendo? Esto lo estoy haciendo yo. Y esto fue que yo me puse bastante malo y no podía traer para afuera. Entonces, yo había ido a casa de un amigo mío a San Lorenzo. Ajá. Entonces, yo tenía una van y él le dijo a un amigo, un muchacho, le dijo: ¿cuándo ese canto de Guaraguau? A ver esa puerta de la banca, ahí. Yo quiero saber qué va a hacer Paco con eso. Porque le gusta hacer o inventar. Cuando lo tenía así, fui a la casa, a San Lorenzo, porque yo le llevaba un mango todos los años. Y la mujer me dice: no te vayas, yo quiero hablar contigo, vengo ahora, que tengo que salir, vengo enseguida. Mira, esa mujer fue. Y me compró el teclado. Me dice: para afinar. Que es el de aquí. Ajá. Y me dice:
como te esforzaste, hiciste eso, eso es regalo que yo te voy a hacer para que lo termine. Wow, para que tú veas. Yo de vago aquí, nunca estoy, nunca, nunca. ¿Y Ay, tú? sí, Ay, no. ay, ellos mismos me regalaron la vaca esa en Yagrum. Paco, pero es que usted de verdad siempre está Yo siempre, siempre, siempre te digo, cada la vez que yo digo, me voy a acostar. Tengo que estar malo. Cuando yo digo me voy a acostar, porque estoy malo. Porque mientras yo pueda hacer algo, no estoy de vago. Imagínate haciendo eso, imagínate haciendo un bote. Si tú veas los trozos que yo he hecho a los negros, En madera. en madera, la cabina es metal, soldada, con sus puertas se abren y todo, sus asientitos, el guía, los trozos de cargar caña de antes. Ya, lo de antes. Yo los tengo ahí porque ellos, ellos dicen, cuando nos jodamos todos para jugar con abuelo, me acaban tú lo veas. Ay, Tiene señor. hasta botón, cuando, tiene hasta botón de mujer. Pero vente, vente para que te quedes al frente. Mira, Vente. cuando. ¿Te quedes aquí? No, no, ahí no. Aquí, aquí. Porque si te para ahí, mejor que le quise, va. ¿Y dónde te dejo? Aquí. Aquí sí. Mira, ¿y dónde te dejo a ti? Vente aquí. Eso es lo más. Vente aquí, vente. Ahí, quédate Ya tiene ahí. una cotorra, Pues la sí, mira, cabra. mírate esto. Mírate esto. Si tú abres esta puerta, ¿hasta dónde llega? Ya, Y ah, pero tiene. si abre aquí, pues mira, yo le hice esto, ¿eh? Puedes abrir esta puerta, no tiene problema. Okay. Y aquí meto el agua que yo consumo. Porque como esta gaveta coge para acá y aquella coge para allá, aprovecha el espacio. Ah, no, yo tengo mucha idea para cuando voy a Estados Unidos tratar de empezar a hacer algo. Empiezas a hacer algo Y así. los Estados Unidos. Mira, adiós, mi amor. La junta de la puerta, que si se sale, se va con los gatos. Te voy a enseñar los. Te voy a enseñar los trozos. Yo te digo, honestamente, no quiero estar de pago. Y aquí viene la gente, y yo le digo a la gente, mira, una persona de vaga, ese plato de comida que se gana, se va a comer, se lo puede comer una persona que sea útil. Eso es así. Tienes razón. Mira, llegó Santiago de Lion King. Mira, déjame buscarlo. Este es el almacén mío El de. almacén. Sí. Donde están las ideas. A ver si Paco tiene una máquina de 6DC de soldar. No, si yo aquí. Aquí te digo honestamente, yo no, pues, no quiero, no, yo estoy de vago, nunca. Yo nunca estoy de vago. Mira, si es un Mac. Está sucio. ¡Ay, qué ¿Eh? lindo! Las letras se las hice yo. Entonces, tiene el perrito El del mar. perrito. Míralo ahí atrás también, ¿lo ves? Mira para allá. ¡Ay, qué lindo! Entonces, mira, ¿ves? Lo que va a hacer. La abre. La verdad que tiene mucha idea. Tiene mucha idea, sí. La guía y eso, es un clavo, lo doblé, lo suelto, todo esto soldado lo he hecho por mi sola soldadura y todo. Diantre, men. Yo la rueda, la rueda la hice yo, la, bueno, todo, todo, ahí tengo rueda, mira, mira lo que te dije, para el sillejón, Ah, ¿sabes? para el bote que va para allá, ¿ves? Fue que esto aquí, Pero el esto trapecio. tenía la balma J. Entonces el que le bregó aquí, la cosió y no la metió por aquí. Ave Entonces cuando María. yo, esto se cogía para otro lado. Ajá. Entonces yo lo despegué, la metí por ahí y lo cosí. Entonces tengo mi máquina coser, yo tengo todo, no, yo no. Diantre. Pero ven, usted tiene muchas ideas, Paco. No, no, mira, mira, no me da, ahí hay tres cruces más de esto. Y sin embargo, usted pica vela a los muchachos, ¿verdad? Y se las corta la medida y todo eso. Sí, yo hago la vela completa. Me trae la tela, la medida y yo te hago la vela. Esa, yo no la conozco. ¿Cómo Esa sí está? la yo. ¿Alguien que la conoce? ¿Yo cómo que te Ah, yo te conozco? conozco a ti. Por mi ¿Tú madre. trabajabas en la fábrica? Claro que sí.
¿Usted la conoce? Yo no la conozco, ¿se da cuenta? Yo no sé quién es. ¿No sabe quién es? No. Sí, Franci. Franci. Yo soy Vivian Santiago. Todavía. Para muchos gatos. Era para allá. Bárbaro. Mira para allá, ¿viste? ¿Cómo me lo iba a imaginar? Mira lo que dice, lo último que estoy haciendo. ¡Qué barbaridad! Esto. Ahí ya, hasta 7 pesos la libra. De mi hijo. ¿Ese es tu hijo? ¿Cómo está? Hola, Miriam. Este que dice el Buda. Ay, yo soy el Buda. ¿Este es el Buda? Sí, mira, es que él a un... Ah, yo a mi hija detrás. Ah, mira esto. Ah, qué bueno. ¿Cómo tú estás? ¿Tú sabes qué es esto? Estos son los brillantes para hacer geas, básicamente, porque son torcidas. Esto es para la silla de la mesa. Ok, ¿usaste para eso? Sí, porque ahí viene el espaldar. Ok. Como un poco alta, ¿te acuerdas? Más alta de la mesa. Pues esta la para. Vete, que ya la tengo empezada. Y veo que tiene una buena máquina ahí. Sí, pero no puedo usarla mucho. ¿Por qué? Mira, ahí todavía sigue viviendo allí. No, oh, ok. Sí, ese es 220, tenga cuidado. El 220, ACDC. Ah, 6DC. La Lincoln ACDC 220. Yo fui soldador desde el 94. Esa me la regaló un amigo mío. Eso suele estar el estilo, aluminio, suele todo. Sí. Y también puedes giriar si te compras la manga con el tanque y todo. Los cambios yo lo he hecho yo. Eso es lo mejor. Pues sí. Y mira. Pero de verdad. Mira, claro que tú ves, mira aquí. ¿Qué pasa? Que no me dan chance. ¿No ves? Esta es la varilla para los espaldares. Ok, sí, ya lo hago aquí. Yo me consiguieron este canto y yo dije, pues dámelo, que yo lo quiero, porque no lo voy a coger. Y usted si se la usted también puede hacer la máquina que lo tuerza. Pues quiero hacerle la silla. De los gallos fue que se quitó, ¿verdad? ¿Ah? ¿De los gallos se quitó también? De los gallos, sí. Sí, no, me quitaron. No, tiene ñame aquí también. ¿Ah? ¡Ñame, bujo! Por ahí hay sembrado uno que han nacido. Hola, aquí. Ñame, burro. Que han salido, ¿eh? Ven ahí. Pues sí, yo aquí me dedico a lo primero que encuentre. O de verdad, usted... Depende de mi condición, tú sabes. Pero la vista que linda tiene él aquí. Depende de la condición que yo tenga. Usted es la que... Déjame llevar esto, porque ya se le quedó esto aquí. Miren esa vista. El mar, qué chulería. Esto vale más de lo que ustedes creen. Yo de aquí para el cementerio. De verdad, Paco, esto es una chulería. Sí, sí. Una chulería. Y yo te agradezco, ¿verdad? Mira, que me hayas recibido aquí. Si tuve esta casa, la de esta, porque esta es hecha por mí, ella es hecha por mí también. Toda, completa. ¿Toda? Todo completo. Con excepción de la pintura. Yo me acuerdo que por aquí había un rancho antes. Aquí mismo. Ah, ahí era. Cuando nosotros veníamos a dejar los botes aquí, después de regata, que los metíamos por aquí los botes, parqueados. Cuando se venía a buscarlo al otro día, cuando se la teníamos aquí en bajo. Pues sí, esa ahora en enero del 22, yo le cejé la marquesina y todo a ellos. Wow. Eso ha hecho por mí todo aquello. La casa esa. Mira, esta, Francia. ¿Y esa es de su hija? De mi hermano. Mira, Francia. Dime, Nino. Esta. Es la eternidad. Yo cojo de todas las que tú me des. Yo no traje ninguna, ¿verdad? Pero tú sabes cómo se llama. Ah, sí, la pongo en agua. Aquella cosa. Esto es una hoja. Debe verla por todos lados. ¿Qué quiere decir? Porque, miren, esto es eso. ¿Quién te dio eso? Eso yo encontré en el suelo. Para que tú veas lo linda que te pones. ¿Te das cuenta? A ella le gusta eso. El montón de matas. Paco, de verdad, realmente despedí esto. Ya se puede el tiempo que va que me diste aquí. Y créeme que vamos para Nahuatl. ¿Van para allá?
domingo. Yo creo que yo salgo mañana, vayamos, voy a estar quedando allá hasta el domingo. ¿Y dónde? ¿En Naguabo? Sí. ¿En qué sitio? Yo estoy, voy a estar en la casa de la mamá de Papote. Si me empezó a quedarme allí. Sí, pues yo voy a estar grabando porque gracias a la alcaldesa y turismo que me invitaron y voy a estar allá. Mira, qué bueno. Que sí, que